Saludos, locuras y locones. Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con las críticas de Shadow Warrior 3. Y es que de momento, bueno, la prensa lo está castigando fuertemente. La versión de PC de momento tiene 34 críticas y un 74 de momento a lo que hago el video. Si varía ya, bueno, pero de momento tiene un 74. Entonces que la versión de PC, la crítica que he visto es como que el juego es disparar, 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 que no hay momento ni siquiera de, bueno, que ni siquiera te da tiempo a explorar o ver el mapa, que siempre estás matando jefes y monstruos, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, hay que jugar el juego, la verdad. El juego de momento llama mi atención. He jugado el primero, el segundo, lo tengo todos. Bueno, menos el 3, tengo el 1 y el 2. Entonces, que me gusta, sea lo que voy, sé de qué va el juego, ¿no? Pero la prensa lo está castigando. Pero también ahí viene Ghostwire, que me interesa más que este, siendo sincero. Entonces, que bueno, hay que ver. El mes de febrero fue un mes, la verdad, con muchos gastos, ya que compré todo prácticamente. Sifu, Dying Light 2, Horizon Forbidden West para Play 4 y Elden Ring. Entonces que bueno, y a mí ninguna compañía me manda código. Tal vez sube más adelante, pero está en un 74. Entonces que de momento parece que a la prensa no le está, bueno, está ahí dividida. Y ahora seguimos con el otro videojuego llamado Alex 2, que es un videojuego como de rol. Estuve viendo un poco de él. De momento tiene pocas críticas, tiene 5 críticas y un 78 en Serie X. En PlayStation 5 tiene un 73 y tiene 7 críticas. Y de momento la versión de PC tiene un 60. Así va este videojuego, pero lo que siempre digo, hay que jugar los juegos, vea gameplay, porque aquí la prensa está como dependiendo de dónde lo juega, la nota varía. Entonces que se ve mucho esto, ¿no? Pero bueno, entonces estas son las notas de Shadow Warrior 3 y también de Alex 2. Pasamos ahora con Dying Light 2, que habilita el juego cruzado tanto en Steam, Epic Stores y GOG. De aplaudir, porque ¿cómo es posible que en PC, no? En PC no haya, por ejemplo, juego cruzado. Si lo hay, por ejemplo, a veces es Steam, PlayStation o Xbox. Pero dejan de lado otras comunidades como GOG, otras tiendas o Epic Game. Tiene que haber realmente como todos los jugadores de PC. No importa la tienda que tenga juego cruzado. Lo veo muy bien por parte de Techland que haga esto, ¿no? Que habilite, por ejemplo, solamente en PC, todas las, los launchers más importantes. Steam, Epic Store y GOG. Lo veo excelente y una gran iniciativa. No sé si otra lo hace, pero lo veo una gran iniciativa. Si el videojuego se mantiene siempre, ¿no? No importa en qué tienda tú lo compres, que puedas jugar con tus amigos. Porque hay veces que, por ejemplo, en GOG te sale más barato por tu región, o en Steam o Epic Game. Y hay gente que busca, lo compra donde le salga más barato, pero luego se encuentra con esto de que, oh, no puedo jugar contigo, tú lo tienes en Steam, yo lo tengo en GOG, o lo tengo en Epic Stores. Entonces, que excelente por parte de Techland. Pasamos ahora con Tunic, este videojuego que tiene un aire a Zelda 2D, pero clásico de los clásicos. No va a salir en Xbox Game Pass. Había gente que pensaba que iba a salir, no llegará a Xbox Game Pass. Es un juego que llega exclusivo a Microsoft, pero no llega a Xbox Game Pass. Hay que comprarlo, yo lo tengo ya reservado en Steam, donde me salga más barato lo que hablamos. Buscaré y lo compraré porque me interesa el juego. Es uno de los videojuegos que, si el tiempo me da, espero jugar este mes de marzo. Lamentablemente, estoy ocupado con Elden Ring y es un juego bastante, bastante, que hay mucho que hacer. Y luego retomaría Horizon Forbidden West. Y luego que termine Horizon, ahí veo qué puedo jugar. Entonces, que bueno, ya lo sabe. Si pensaba que llegaría a Game Pass, de momento no va a llegar a Game Pass, pero yo lo voy a comprar porque realmente llama mi atención. Pasamos ahora con Battlefield 2042, y es que EA Games elimina, retira un helicóptero ruso por los problemas que hay, ya saben, con la guerra con Ucrania. Lo que tiene que hacer EA Games es ponerse a arreglar su juego, que bastante parece un alfa.
en vez de estar eliminando cosas. Se ve bien el gesto, aunque ya saben lo que está pasando. No hay mucha gente que está tomando medidas por la guerra entre Rusia y Ucrania, como dándole como un voto negativo o dando a entender que lo que está haciendo Rusia claramente está mal, ¿no? Entonces, que bueno, yo lo que creo bien esto, pero trata de arreglar tu juego, que lamentablemente este juego está por el suelo. Pasamos ahora con Konami, que le importa tanto Silent Hill, pero le importa tanto que ni siquiera renovó la web de Silent Hill. El dominio. Un sujeto aprovechó y se hizo con el dominio de Silent Hill. Para que usted vea lo tan interesado que está Konami de Silent Hill. Le cogen el dominio, le importa un pepino. Y gente haciéndose pajas mentales, que Kojima, que Blue Box, que esto, que Silent Hill. Yo siempre lo he dicho, Silent Hill es un juego muy de nicho. Nunca ha vendido bien, pero Kojima hizo una demo que le quedó bien porque es Kojima y mucha gente estaba entusiasmada. Pero a la hora que Konami vio lo que iba a gastar Kojima, actores reales y todo, y el dinero que se iba a gastar, dijo, yo no voy a recuperar ese dinero con Silent Hill. Una verdad, es un juego muy de nicho. Ni siquiera es un Resident Evil. Y Resident Evil lo que te vende son 10 millones, así dependiendo. Y es Resident Evil. Y esto es Silent Hill. Entonces, ¿qué tanto le importa a Konami Silent Hill que hasta se le olvidó renovar su dominio de Silent Hill? Impresionante. Me imagino Konami arrancándose los huevos. Ah, se me olvidó la página. La cogió alguien. Ah, ¿qué me importa? Yo estoy en mi máquina de pan chico. Y en mi eFootball, que fue un desastre. Ahora pasamos con esta información de Elden Ring. Y es que el 1 de marzo habrá mantenimiento. Ahí verá el comunicado en pantalla vía Twitter. Donde dicen que va a haber mantenimiento. La versión de PC, mire los horarios del mantenimiento. La versión de Steam, como puede ver. Bueno, habrá también 28. Ahí verá la información en pantalla. Luego le sigue la versión de PlayStation 1 de marzo. También, como puede ver, estos días habrá mantenimiento. Estos días, si no puede conectarse o algo, es que hay mantenimiento. Y también en Xbox habrá mantenimiento. Ahí verá la fecha para que esté atento, que si no puede jugar, no es que hay un error, sino hay mantenimiento. Pero creo que te ponen un mensaje si te vas a conectar, ¿no? Te dice, está en mantenimiento de momento o algo te dicen. Entonces, que ya lo sabe, que habrá mantenimiento estos días, el 1 de marzo, en Elden Ring. Pasamos ahora con Miyazaki, que habla un poco sobre el ADN de From Software y de las quejas que siempre reciben sus juegos. Vamos a ver lo que dice con palabras textuales el propio Miyazaki. Siempre tratamos de mejorar el balance de la dificultad en nuestros juegos, pero es un aspecto que da sentido a la experiencia que ofrecemos. No estamos dispuestos a abandonarlo, es parte de nuestra identidad, la dificultad. Nunca he sido un jugador muy habilidoso, mi héroe muere a menudo, así que en mi trabajo siempre trato de responder a la pregunta, ¿si muero debo hacerlo? ¿Representa un simple signo de fracaso? ¿Cómo puedo darle un nuevo significado? ¿Cómo puedo hacer que la muerte sea agradable? Pero lamento que haya personas que piensen que es demasiado difícil de superar este aspecto de mis juegos. Quiero asegurarme de que haya tantas personas como sea posible que sientan la alegría que proviene de superar tantas dificultades. Eso es el ADN de los Souls-like y de From Software. Es como la misma vida. Voy a poner un ejemplo. En la vida tú te tropiezas una y otra vez, una y otra vez. Es ya cuestión de ti si te quieres levantar y superar ese obstáculo de la vida. Elden Ring lo llevaría, por ejemplo, o los Souls-like. Un ejemplo, tú estás en una universidad, tienes una carrera muy difícil, con un montón de materias difíciles, y estás ahí año tras año, estudiando, hasta que te gradúas. Eso te da una satisfacción de lo logré, pude. Era difícil, era un camino lleno de piedras o de púas, pero lo logré, estoy aquí, estoy graduándome. Es lo que te da From Software, pero en un juego. O cuando tú tienes algún problema y lo llegas a superar, eso es lo que te da la dificultad, pero levántate, tú puedes. Hay personas que realmente no pueden con eso, pero él no va a dejar su esencia porque es lo que hace grande a los Souls-like. Yo les recomiendo a la gente que no pueda con el juego,
Ahí está este Elden Ring que tiene modo cooperativo. Júgalo modo cooperativo. Hay jefes que lo puedes dejar de lado. No tienes que matarlo a todos. Hay unos específicos para pasarte el juego. Entonces, júgalo cooperativo. Pero es lamentable que haya gente que quiera destruir esta experiencia. Que no, que tiene que haber un modo de dificultad fácil, normal. Este tipo de juego no le luce eso. Porque está estructurado, el ADN es para eso, para que sea un camino difícil, pero que tú te puedas levantar y tener esa satisfacción de me levanté y lo hice, lo pude lograr. Y es constantemente esto, porque el juego es así todo el tiempo. Pero el juego es un reto que lo puedes aplicar en tu vida, lo puedes coger de ejemplo, tomar de ejemplo, así como me mata mucho. En cualquier Souls-like o cualquier videojuego de From Software, yo me levanté y así que cualquier problema que yo tenga en la vida, cualquier obstáculo, me voy a levantar igual y voy a seguir y voy a luchar. También esto se refleja en tu vida lo que te trae From Software, pero reflejada en un videojuego. Si usted no puede, lamentablemente, juegue otra cosa. Hay gente que se ofende, pero lamentablemente este tipo de juego no es para ustedes. Lo dice el propio Miyazaki, es su identidad y él lo que le da a esa gente lo que busca, ¿no? Fracaso, fracaso, muero, muero, pero al final lo logré. También es un gran mensaje detrás de un gran videojuego. Señores, quiero que me escriban en los comentarios si usted cree que realmente los Souls-like deberían tener modo de dificultad, modo normal, modo fácil, bla, bla, bla. O si muere instantáneamente el ADN de los Souls-like si le ponen modo de dificultad. Me lo deja en los comentarios. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy ElocoNGamer, digo hasta luego, me quité aquí, a loquear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye.